Esta percusión multitímbrica es un buen ejemplo de una gama con valores de difícil ordenación, que no se pueden ordenar en un eje polar grave-agudo. Fijémonos que de todos los osciladores están dispuestos de una forma aparentemente simétrica y aún así no podemos deducir cuál será su sonoridad. Por un lado tenemos barras curvas. Por otro lado tenemos barras con nodos intermedios. Por otro lado tenemos otra vez estas setas, barras cortitas con pesos en los extremos. Y el extremo que sobresale más láminas asimétricas en este caso. Y en los extremos, en cada uno de los extremos, tenemos estas barras con bigotes, que no dejan de ser cuerdas de piano, también asimétricas y que aportan un armónico. Pues bien, la cuestión es cómo ordenar esta gama. Bueno, en este caso parece ser una cuestión más de ergonomía, ¿no? De tener una posible simetría en el movimiento. Pero el reto sigue estando ahí para todos los que trabajemos con gamas multitímbricas. ¿Con qué criterio disponer los elementos? Dado que no solo es de grave agudo, sino que encontramos tímbricas muy distintas unas de otras.